Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en la plaza de la Isla de las Antillas, en la calle Cristóbal Colón, en la zona de esta gran barriada que se ha hecho aquí, se ha formado y que hay que seguir actuando. Hay una reivindicación por parte de la Asociación de Vecinos que hemos atendido ya desde hace algún tiempo y por ese motivo se hemos encargado un proyecto a través de la Delegación de Servicios Municipales que dirige y coordina José Luis Barriga. Y en esta plaza, pues aparte de las labores de poda, de mejora, una fuente que todavía queda ahí pendiente de darle solución para poder encontrar el desagüe del centro de la plaza, pues lo que hemos adjudicado aquí ayer, ya por decreto, después de un proceso de elaboración del proyecto, de definir las actuaciones que se van a hacer aquí, que es la plaza esta que ven ustedes aquí a mis espaldas, que se va a hormigonar completamente, se van a hacer los alcorques para poner nuevas plantaciones y que siga un poquito el entorno de este espacio, y también se van a arreglar todos los paramentos que están ahí, darle un poquito de diseño con una iluminación y arreglar esta plaza. Es evidente que dentro de las prioridades que tiene Chipiona, este equipo de gobierno, esta delegación de servicios municipales, lo que pretende es primero arreglar las avenidas, que son generales para todo el mundo, y después las plazas públicas. ¿Qué plazas públicas son las que, qué avenidas son las que se han arreglado en estos meses atrás? Pues saben ustedes que la avenida de Rota, la avenida de Granada, la avenida de La Laguna, en dos fases, también se han hecho, bueno, aparte de todas las actuaciones que el Servicio Municipal le lleva todos los días, y la plaza del Pío XII, la plaza de Andalucía, ahora viene esta plaza de las Antillas. Y ya está en proceso de contratación la plaza de Juan Carlos I, la plaza de la Iglesia, para el cambio de los cocos plumosos por palmera y arreglar un poquito el entorno cultural que esa plaza tiene, esperando solamente una autorización de la Delegación de Cultura, la plaza de la Macarena y la plaza del Universo. Creo que es una buena línea de actuación a atacar primero lo que son las prioridades de las avenidas y de las plazas públicas, que son en los usos más mayoritarios que tiene la población. Esta obra se ha adjudicado a una empresa de Chipiona, la empresa Fartech, y creemos que en el plazo de 2 meses debería de estar prácticamente terminada, con lo cual nosotros pues nos sentimos un poco satisfechos de este trabajo que se ha realizado con una inversión de 29.800 y pico de euros, que creo que es una cantidad importante para poder arreglar este entorno y darle a los vecinos de esta zona del Pozo Romero, pues darle también su poquito de aportación económica y de servicios municipales, ¿no? Y aquí tenemos a José Luis Barriga como concejal delegado de servicio, que nos va a decir también algunas cositas. Yo, aparte de lo que ha dicho el alcalde, que ya ha nombrado a todas las plazoletas que hemos iniciado, más las que nos quedan pendientes, decir también que tenemos calles por la parte de detrás de Reglas, calles que están muy deterioradas, que ya están en proyecto, que se van a ejecutar próximamente. La parte de ahí detrás de la avenida de Jerez, el camino de Jerez, en el trayecto que está desde la rotonda de Miguel Hernández, Miguel Hernández. hasta el Universo, que también se va a reasfaltar. Miguel Blanco. Miguel Blanco, bueno, yo creí que era Miguel Hernández. Y una serie de calles que están detrás de donde está la plazoleta de la Macarena, como ha dicho Luis Mario, y que seguiremos, que esto no para y que estamos poquito a poco y que llegaremos a todos los sitios como tenemos intención. Y que sabemos que quedan muchas cosas por hacer, pero como siempre digo, poquito a poco llegaremos a todo lo que hay pendiente. Muy bien, pues terminando y añadiendo que hay una aplicación en el móvil que es APP gratuita, Ayuntamiento de Chipiona, para las incidencias, que por favor todas esas incidencias se vayan recogiendo ahí para que la Delegación de Servicios Municipales, con el equipo técnico que tiene, pues vaya priorizando las mejoras que se están haciendo en Chipiona. Ese es un poquito el objetivo, ¿no? Sí, puedo decir que, para que lo sepáis, desde la aplicación, casi el 80 o el 90% de todas las incidencias que nos llegan se solucionan. No podemos estar en todos lados al mismo tiempo y por mucho que queramos, somos pocos. Yo procuro moverme diariamente por el pueblo, yo veo algunas incidencias, pero realmente quien ve las incidencias es la persona que está todo el día en la calle. Utilicéis esa aplicación, os lo digo, a nosotros nos llega a los 5 minutos y podemos hacer efectivo que eso se corrija en el momento adecuado. Es la única forma que tenemos de comunicarnos con el pueblo y con las incidencias y los problemas que realmente tiene el pueblo.